Bueno, señores, en el video de hoy vamos a hacer un entrenamiento que todos pueden hacer, es para todos los niveles, lo pueden hacer en casa, interviene bastante fuerza y cardio, ¿vale? Lo pueden hacer fácilmente en el suelo, así que vamos a calentar y hagan esta rutina conmigo, a tope. Bueno, pues después de haber calentado bien, tener las pulsaciones altas, vamos a empezar con la rutina que la tendréis pronto en Calistenia App. Empecemos con el primer ejercicio, que son flexiones con palmadas. Es un ejercicio que quizás requiere algo de fuerza, así que si no tenéis la suficiente fuerza para poder hacer flexiones con palmadas, ya saben que pueden cambiarla a flexiones con rodillas apoyadas y poco a poco ir pasando a flexiones normales hasta tener la fuerza necesaria para poder hacer las flexiones con palmadas. Ya saben, 8, empecemos. Vale, bien, vamos, sin descanso. 15 elevaciones de piernas con caderas flexionadas. Uf, la verdad es que el abdominal te lo parte. Vale. Sentadillas explosivas. ¿Cuántas son? 12, a todos. Cuerpo completo. Vamos. 10 burpees. Vale, pasaba en el siguiente ejercicio. Plancha abdominal, espirro. Que sería esta aquí. A ver, ¿cuántas repeticiones? 20. Chua, flexión spike. A reventar los hombros. 8 flexiones spike. Vamos, sin descanso. Como mínimo, un like. Vamos, 20 zancadas. Con cada pierna, ¿eh? Vale, ahora el descanso. Vale, el descanso es, según ustedes,
crean que necesitan. Por ejemplo, algo muy importante, aparte de la dieta, aparte de la constancia, es conocerte a ti mismo, de lo que eres capaz y de lo y de a lo que puedes llegar, ¿vale? Si por ejemplo en la rutina esta te he dicho que hagas flexiones con palmas y no puedes, pues lo dicho, cambias a flexiones con rodillas. De flexiones con rodillas cambias a flexiones normales y vas ganando la fuerza poco a poco. Muy importante conocerse, ¿vale? Y poder crearse incluso su propia rutina sabiendo lo que eres capaz. Es algo muy importante. Así que lo dicho, yo descansaré unos 5 minutos. Pues la verdad es que ya saben que a mí el tema del cardio me cuesta bastante. No respiro mucho los ejercicios y es algo que recomiendo bastante. Que respire los ejercicios para la gente que no tiene eso en cuenta. Y a tope. Espero que les haya gustado el vídeo. Comenta, dale like. Y si tienes alguna otra idea para grabar en casa vídeos de calistenia, ya sabes, coméntamela. A tope. Gracias, familia.